Hola a todos, ¿cómo están? Les habla su amigo Fire Sword. Estamos de vuelta en Minecraft, amigos, en la serie de supervivencia de la costa Fire Sword, episodio número 8. Y pues bueno, compañeros, antes de empezar con nuestra aventura, tengo que platicarles algo muy gracioso que pasó. Y pues bueno, es que llevaba 5 minutos grabando justo ahora y Norton, mi antivirus, pues decidió que era buena idea reiniciar la PC y joderme la grabación. Sí, gracias Norton, eres un hijo de tu pinche madre. Que ya no digo más, pero bueno. Maldito antivirus Norton, joder, estaba grabando tranquilamente y viene y dice, te voy a reiniciar la PC para que podamos analizarla. Estúpido Fire Sword. Y después, cuando ya se reinició todo, me dice, oh, hola Fire Sword, ¿no quieres instalar nuestra barra Norton en el navegador? Joder, apenas te estoy interrumpiendo, ¿verdad? Hijo de su bicho. Gracias Norton, te odio cabrón, eres el mejor de todos. Pero bueno amigos, ya vamos a continuar con nuestra aventura, no sin antes ir a... ¡Joder, con el lagazo que me ha tocado! ¡Minecraft va a explotar! Se ha detenido durante 5 segundos, más o menos, joder. Joder, las cosas que me pasan cuando grabo, chicos, es que es increíble lo que me pasa. Si no me interrumpe alguien, Norton viene y me reinicia la PC. Joder. Ay, pero bueno, ya chicos, ya, vamos a continuar de una vez. Y pues bueno, compañeros, para todos aquellos que son nuevos en esta serie, pues hemos hecho un montonal de cosas. Esta es mi aventura de supervivencia, en la cual pues he decidido hacer una villa llamada Villa Marada, que me ha dado el nombre de un suscriptor. Muchas gracias por el nombre, que no me acuerdo quién me lo había dado. Pero bueno, perdón otra vez, es que siempre se me olvidan los nombres de quién me da quién cosa, quién me da esta recomendación, quién me da aquella. Pero pues bueno chicos, Villa Marada va a ser la villa esta que estamos construyendo cerca de la costa, obviamente. Y también encontramos un templo submarino, al cual iremos a visitar, ¿no? Pero como estarán viendo, pues bueno, he planeado colocar un túnel de cristal para llegar a él. Vamos más o menos a un tercio del camino para poder, pues, visitar el templo del camino. Más o menos la mitad, ¿no? La mitad del túnel para poder visitarlo, ¿verdad? Pero bueno, esto es un proyecto a largo plazo que ya iré haciendo, porque es que falta muchísima arena que tengo que recoger por todos lados. Pero pues bueno chicos, ¿qué más? Pues bueno, en estas mini casas que están viendo va a haber aldeanos, ese tipo de cosas. Esta por ejemplo va a ser para guardar todos mis objetitos, tal por cual. Esta de por aquí pues es para pues poner mi camita, va a ser como mi casa personal para poner mis cosas, tal por cual. Mis hornos, voy a poner una fundición automática, que esto lo hice hace bastante tiempo en un mundo de supervivencia que ya está en el canal, que me lo inventé yo mismo porque dije, ¿por qué no? Entonces agarré, puse mis hornos, puse hoppers, puse cofres y tal por cual, colocabas el objeto que querías cocinar y pues después de mucho tiempo pues lo hacía, ¿verdad? No era muy eficaz, pero pues a mí me gustaba, ¿verdad? Bueno, en esta casa de por aquí tenemos mis sembradíos. Como estarán viendo, hay un montón de melones por aquí porque es que me dan mucha comida y es lo que más me falta. Como no tengo animales, como no tengo patatas ni zanahorias, pues me dije, vamos a duplicar el sembradío de... Mira, es que me dan un montón, mira, ve. ¿Cuánto tengo? Ve, un stack y 21. Un stack y 21, es que me dan un montón. Bueno, entonces dupliqué lo que sería el sembradío de melones, tal por cual. Aquí vamos a poner patatas, aquí zanahorias, aquí tenemos mi trigo, aquí tenemos mi plantación rica y sabrosa de caña de azúcar para hacer pues pasteles, para hacer galletas, por ejemplo, también. ¿Las galletas se hacen con azúcar? Creo que no. Pero bueno, chicos, por aquí esta va a ser la casa para animales. Vamos a ampliar esto un poquito más. Vamos a poner vacas, vamos a poner ovejitas, vamos a poner conejos también, obviamente, porque estamos en la 1.8 y poco más. A ver, ¿qué más? Por aquí tenemos la casita para encantamientos. Vamos a poner un yunque por aquí o por allá o tal por cual. Vamos a poner un cofre para poner nuestros libros para encantar. Esto lo quiero hacer súper grande para, pues, para que quede bonito y ya está, ¿verdad? ¿Qué más? Aquí también tenía lo que sería mi portal al Nether, que pues justamente ahora lo vamos a cambiar de lugar por allá. Y poco más. Ah, sí, esto lo hice fuera de cámara, chicos, para aquellos que siguen totalmente toda la serie. Bueno, esto lo hice fuera de cámara. Después, en el capítulo anterior que fuimos al Nether, fuimos a por varitas de Blaze, pues me hice unos soportitos, los puse por aquí, me puse un cofrecito, me puse agüita y me hice este pequeño plantación de verruguitas, ¿verdad? Esto lo hice para que más, para no tardarnos y tal, ¿no? Esto lo había grabado y esas cosas, pero como siempre me digo, si no es un capítulo divertido, mejor no lo grabes, Firesword, mejor no lo grabes, hazlo fuera de cámara y después pues se los explicas y ya está, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿qué tengo planeado, chicos? Pues bueno, como estarán viendo, pues bueno, en cada lado hay tres casitas de estas, aquí tres y aquí van tres, pero como pueden ver, aquí no hay espacio suficiente para hacerla. Como ven de ese lado, pues bueno, he dejado más o menos tres bloques por allá, así que aquí son 1, 2, 3 y aquí empezar a construir. Pero como ven, pues esto está, pues, digamos, desnivelado. Tengo que nivelarlo todo, más o menos a este nivel, como estarán viendo. Pero más para acá, hasta acá, más o menos, para poder construir tranquilamente. Así que pues me hace falta muchísima arena que he estado picando. Ya me gasté como mínimo en toda la serie unas 11 palas o 10, más o menos, de hierro, ¿eh?
hace una cosa increíble, tenemos lava por aquí, está, vamos a hacer como una fundición de lava, tal vez quede bonito y tal, ¿verdad? ¿Qué más, chicos? Pues bueno, hemos estado visitando, bueno, también me hizo mapa, sí, fuera de cámara también para, pues para ir, pues no sé, de un poco de expedición el día de hoy, si es que podemos, también me hizo unas pociones de velocidad 2 para ir super ultra mega rápido. Y poco más, hemos hecho un montón de cosas en esta serie, me la he pasado muy bien, me gusta que todos les guste la serie, que realmente digan, Fire, suerte, doy like, esta serie me gusta un montón, espero el siguiente capítulo, me pone feliz de la vida y excitado también. ¡Ay! Firesword, no te pongas loco. Pero bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente. Que no tengo ni la más mínima idea de qué voy a hacer. Vamos a ir a explorar un poco hacia por allá, ya que tenemos un montón de comida, que no creo que nos haga falta. Así que vamos a ir a explorar un poco para allá, para ver si encontramos animales, alguna cosa así, bastante cerca de nuestra localización. Vamos a ir a buscar algunos suministros que tengamos por ahí, tal por cual, ¿verdad? Bueno, ¿qué me gustaría hacer? Bueno, vamos a ir recogiendo todos los cactus que veamos, porque como saben, esto es una costa. En las costas son como playas, obviamente, y no hay cactus. Esto no es un desierto, quiero que sea una costa, ¿verdad? En donde vivo, claro está. Así que pues bueno, vamos a ir caminando poco a poco, vamos a ir quitando los cactus que podamos por el camino. Por aquí descubrí esta cueva, que yo le llamo la cueva meteorito, porque parece que cayó un meteorito. ¡Wupa! Y destruyó todo esto, ¿ven? Como está súper destruido, parece que un meteorito cayó. Así que pues bueno, esta cueva la iremos visitar después, cuando tengamos tiempo, cuando nos hagan falta materiales. Parece ser una cueva bastante profunda, bastante genial y hermosa y esplendorosa. También, ya que estamos, vamos a arrimar. Pero bueno, vamos a ello, venga, vamos a ir recogiendo cactusito. Venga, por cierto, mi ratón está fallando mucho últimamente. Yo creo que ya está a punto de morir mi ratón, así que tendré que utilizar... uno que tenía guardado por ahí, que me compré un día, y bueno, ahí lo tenemos, ya está, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar el mapita para que esto se vaya haciendo grande. Es el mapa más grande de todos, de nivel 4, sí, nivel 4, ¿verdad? 4, nivel 4, nivel 4. Mira, por aquí tenemos conejos, tenemos aquí al puerco, porky. Tenemos que tener un puerco porky, por cierto, chicos. Ya saben que yo siempre tengo un puerco que se llama Porky, así que pues bueno, hay que traerlo a casa un día de estos. Que tengamos zanahorias, obviamente, o que tengamos cuerdas, que encontremos slimes. Joder, acabo de comer también y me está dando hipo, me están dando eruptitos pequeños. Y es horrible, chicos, es horrible. Acabo de grabar también el Minecraft Extremo y por eso pues es que estoy grabando, pues digamos, un poco al mediodía, ¿verdad? Así que, ¡oh, mira! ¡Este es el bioma de las flores! Tenemos un bioma de las flores por aquí. ¡Hostia! ¡Qué bien me viene esto, joder! ¡Chihuahua, macho! Pero ve, es muy bonito esto, es muy bonito. Ya tenemos flores por aquí para poder entintar cosas y... Por cierto, me voy a llevar flores naranjas, que es lo que estoy buscando. Vamos a llevarnos unas cuantas por aquí. Hostia, ya me llevo otra, que no, pero bueno. Las flores naranjas las busco para hacer cristales y ponerlos encima de mis casas. Mis casas tienen un hoyito en la parte de arriba y ahí voy a poner cristales de color naranja. ¿Ven? ¿Cuánto te da? Me da uno por cada uno. No me gusta tanto, pero bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a ir recogiendo lo que podamos. Aquí hay uno más. Aquí hay mamá, 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 mamá. Y de verdad que me estoy pasando un buen rato en este mundo, ¿eh? Es que es muy agradable, es muy bonito de todo. Ay, mira, el conejito se hizo daño. Se cayó el conejito. Vamos a llevarnos conejos para hacernos también pociones de salto, pero más adelante. Como ya les digo, lo que necesitaría justamente ahora sería un pantano. El pantano de Shrek. De Shrek, o como quieran llamarlo. Pues bueno, el pantano de Shrek, pues ya saben que hay slimes, ese tipo de cosas. Y me quisiera hacer unas cuantas cuerdas. Las cuerdas se hacen con uno de slime o tres. Uno de slime y creo que con cuatro cuerdas, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar las cuerdas para traer todos los animales que podamos y nos los llevamos a la Villa Marada. Ese sería el plan, en principio. ¿Ven? Así que pues bueno, vamos a echar un vistazo. Me da un montón de hambre, ya les digo. Es que las sandías no es que sea mi preferido, pero... justamente tengo un montonal, como ven. A ver, vamos a tomarnos una poción de velocidad y vamos a ir a máxima velocidad. Si puedo también conseguir la mayor cantidad de, pues, de cuerdas y ese tipo de cosas, me gustaría hacerme un arco, justamente volviendo a casa. Me gustaría también hacer rápidamente, pues, el portal de nuevo. Espero que se vincule con el que ya habíamos tenido. El portal nos lleva directamente a una fortaleza. Estamos muy cerca de ella, así que, pues, nos viene de maravilla, chicos. Mira, vea, aquí hay un arquero. También los huesos son importantes para hacer crecer los sembradíos. Joder, habla bien Firesword, que parece subnormal. Pero bueno, ven, vamos a subir. Uy, ¿dejé el hueso aquí arriba o sí lo agarré? Ah, sí lo agarré, perfecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vemos una sabana por aquí. Unos cuantos arqueros por allá que vamos a eliminar justo ahora. Perfecto, vamos a abrir el mapita. Sí, vamos bastante bien, vamos muy bien, chicos. Mira, uy, hostia, tiene arca... ¡Ay, no, no, es encantado! ¡Mátalo! Bien, perfecto. Los arqueros son mucho más tontos que la 1.7, o por lo menos ese es mi pensamiento, o mi opinión, o lo que parece ser. ¡Mira, vacas! ¡Perfecto! Vamos a llevarnos también toda la caña que podamos.
Perfecto. Estas vacas están bastante cerca de la Villamarada, así que nos la vamos a llevar, ¿eh? Mira, es que son un montonal. Y también si encontramos Endermans, sería perfecto. Mira, hay un Enderman, sí. Por eso es que lo estaba comentando, porque es que lo estaba viendo. Para poder obtener Ender Pearls, ya saben, es que las Ender Pearls son una cosa muy... ¡Hostia! Se ha puesto loco. Se ha puesto loco y me quiere pegar. ¡Me quiere pegar, mamá! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Aléjate de mí, pervertido! ¡Hostia! ¡Oh, ahí está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Ahora te pones mansito? ¿Ahora te pones mansito? ¡Sí! ¡Un Ender Pearl! ¡Un Ender Pearl! ¡Un Ender Pearl! ¡Un Ender Pearl, chicos! Que yo soy muy malo con el inglés y trato de decirlo bastante bien, como sea. Pero bueno, a ver, venga. Hay un montón de cosas por aquí, ¿eh? Y con la velocidad, con la poción de velocidad esta, es que me pongo nerviosa. Es como si me tomara una Coca-Cola o un café supercargado, ¿verdad? Por cierto, es que ya les digo, hay un montón de vacas, ¿eh? Hasta ahí todo y todo las mato y solo me llevo dos. ¡Hostia! ¡Se están armando los golpes! ¡Se están armando los golpes! ¿Por qué hay tanta gente de repente? ¡Joder! ¡Y hay un maldito arquero! ¡Los arqueros tienen mucho cuidado! ¡Chicos! ¡Ah, mira! Se le pegó al arquero y se va a ir a pegar, mira. ¡Ah, oh, arquero! ¿Por qué me diste un flechazo en mi cola? ¡Ven aquí! ¡O en mi nalga! ¡Me diste un flechazo en la nalga! ¡Ven aquí, arquero! Está pegando, pero es que no fue a propósito. ¡Zombie! ¡Yo no te hice nada! ¡Y el zombie! ¡Maldito arquero! ¡Te odio! Y yo lo mato por detrás y ves, te he vengado. ¿Ves? Y ahora es mi amigo, el zombie. ¡Pero somos amigos, zombies! ¡Joder! Ya me estoy montando una historia aquí de amor y odio y traición. Vamos a comer un poco de sandía, que tengo un montón de hambre. Y los zombies están a tope. Por cierto, si puedo matar a un zombie y me suelta una patata, una zanahoria, estaría muy bien. Vamos a matar vacas de una vez. Venga. Es que hay tantas vacas que es preferible matarlas y solo llevarme dos a Villamarada. Así que pues bueno, vamos a matar a las vacas que podamos. Que podamos. Aquí hay otro zombie. Dame una patata. Quiero mi patata. Suéltame mi patata. ¿Recuerdan la película de Shrek? Hay una parte muy graciosa que siempre me gusta recordar. Que es la película de Shrek Forever and Ever. Yo le llamo así porque no sé, no me acuerdo bien de su nombre. Es Shrek por siempre, algo así en México, por lo menos se llama así. O Forever and Ever, yo le digo. Bueno, hay una parte que es muy graciosa, que Shrek está súper, digamos, enojado o encabronado. Yo le digo, aquí en México es encabronado, cuando estás muy enojado. Pero enojado que te salen venas y que tus ojos están rojos. Shrek está encabronadísimo, está como en su fiesta de sus hijos de Shrek, ¿sabes? Y lo que pasa... pues es que Shrek se volvió como una atracción, ¿no? Ya nadie le tiene miedo y yo qué sé. Estamos aquí hablando de la película de Shrek, pero bueno. El chiste es que ya nadie le tiene miedo a Shrek y tal por cual. Y todos le hacen burla, yo qué sé. Shrek se siente se siente muy encabronado, ¿sabes? Se siente muy enojado. Y el chiste de todo esto es que de repente viene pues un gordito chaparro y le dice, ¡gruñeme! Le dice, ¡gruñeme! Y Shrek está súper encabronado y le dice, ¡ah! ¡Ah! Le grita al gordito. Súper encabronado. Disculpe, señor Shrek, ¿podría gruñir como ogro para mi hijo? Él es su fan. ¡Gruñeme! ¿Sabes? Mejor no, es la fiesta de cumpleaños de mis hijos. ¡Gruñeme! Ya que no está haciendo nada, échese el famoso gruñido de Shrek. ¡Gruñeme! Te lo diré muy claro, niño panzón. Un ogro solo gruñe cuando está enojado. No querrás verme enojado, créelo. ¡Hazlo! Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 100. Papi, está huyendo. Haz algo. ¡Órale, Shrek! ¡Tus años esperan! ¡Gruñeme! ¡Gruñeme! No sé, me río de unas cosas muy raras, pero es que, si hubieran visto, hasta voy a tratar de poner un mini videoclip para que vean cómo Shrek se encabronó y le gritó en la cara a un gordito, super chaparro. ¡Oh, mira, es Spirit! ¡Spirit, qué haces aquí, hermano! ¡Vete para allá! ¡Ya! ¡Hostia, lo exploté sin querer, no quería explotarlo! ¡No, es la familia de Spirit! ¡Aléjate de mí! ¡No, deja a Spirit normal! Chicos, hemos encontrado Spirit en el episodio número 8, hablando de Shrek y gruñeme. ¡Gruñeme! Y le hacía, ¡gruñeme! Y Shrek, ¡bruh! Pero bueno, ¡oh, mira, me ha gruñido! ¡Me ha gruñido! ¡Sí! Logró desbloqueado. No, el día de hoy estoy muy loco, no sé por qué, la verdad. Estoy bastante nervioso y no sé por qué razón. Tal vez es porque tomé mucho café, pero no tomé mucho café, la verdad. Pero bueno, el chiste de esto, chicos, hemos encontrado de Spirit. Estoy muy nervioso y tenemos que encontrar... Es que esta es la familia de Spirit. Spirit, ¿quieres venir a casa conmigo, hijo? ¿Hermano? Somos como hermanos, casi camaradas, ¿sabes? Hermanos de sangre. Bueno, hermanos no, sin sangre, de verdad, ¿sabes? Un día vamos a ir a Villamarada. Tú y yo, hermano. Pero bueno, chicos, vamos a continuar con la aventura. Vamos a ver. ¡Ah, mira!
Eso es un... Ah, no, creí que era un Enderman, era un caballo cafecito con puntitos blancos. Joder, vamos a comer un poco de sandía para... ¡Hostia! ¡Ay, creí que eran Endermans otra vez! Decía, ¡hostia, cuántos Endermans! No, son caballos negros. ¡Joder, tío! ¡Joder, joder! ¡Qué guagua! Muere. Me estaba viendo y tenía que matarlo porque es que se me quedó viendo feo. ¡Mira, este lugar es hermoso! Es que estamos encontrando... A ver, vamos a abrir el mapa para que esto se vaya... ¡Hostia! ¡Aléjate de mí, pervertido! Vamos a abrir el mapa para que esto se vaya desbloqueando. ¡Hostia! Lo estoy desbloqueando mal, ¿eh? No lo abrí en un cacho y como ven, ahí está el puntito blanco a lo lejos y no lo he desbloqueado. Pero es que, este es el manantial de Fire Sword. ¿Cómo le ponemos, amigos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Le ponemos Gruñeme? No. Ya sé, soy muy tonto, lo sé. Pero, este se va a llamar el manantial paraíso. El manantial paraíso y vamos a venir aquí a hacer una estatua de piedra. Justamente aquí en medio. Ahí. Y allá... Ya habíamos visto como una mini montaña flotante. Vamos a hacer un templo. Ya se los había dicho y se los había prometido. También. Pero aquí viene una man... ¡No! ¡Déjame comer sandía! ¡Que me dejes comer sandía! ¡Quédate parada! ¡Que te quedes parada o te mato! ¡Que te quedes parada! ¡Te he dicho! ¡Me cago en tal! ¡Que te quedes parada! ¡Hijo de...! ¡Hostia! ¡Otro lagazo! ¡Minecraft muere! No, ya está. Venga, chicos, venga. Joder, es que estoy muy animado el día de hoy. No sé muy bien por qué, la razón o circunstancia. Hoy ha sido un día bastante normal en la vida de Fire Sword. Se ha levantado, ha desayunado unos tamales y bastante raro. Han decidido hacer tamales aquí en mi casa y bueno, vamos a desayunar tamales, que aquí en México son bastante famosos, supongo, ¿no? Los tamales, que lo chilito, que lo taquito, güey. Pinche pendejo, cabrón. Nah, ya no mames. ¿Así hablan los mexicanos? ¡Así hablan! No, a ver, la verdad es que sí, mucha gente aquí habla así, así, güey, no mames, güey. Ah, pinche pendejo, güey. Ah, sí, güey. Ah, sí, güey. Mira, ahí está la luna, qué hermosa es. Vamos a pararnos a comer un poco de sandía mientras decimos tonterías. Y vamos a hablar un poco con los monstruos, ¿verdad? Hola, chicos. Estoy comiendo sandía. Espero que no les moleste que esté comiendo en su cara. Y me estoy burlando de ustedes porque son muy tontos. Pero vamos a abrir el mapa. Mira, ve. Ya se está completando el mapa perfectamente. Hoy es el día de exploración hermosa porque estamos encontrando muchas cosas. Encontramos Spirit, encontramos el ¿cómo se llama esto? Un día lo diré. Me voy a acordar, no voy a decir nada hasta que lo diga. A ver. Se llama... ¿Cómo era? Manantial Paraíso, me cago en tal. Creo que eso lo saqué de la película de O, por cierto. ¿Cómo se llamaba? Cataratas Paraíso, joder. Vamos a hacer Cataratas Paraíso, me cago en tal. Vamos a hacerlas, me cago en tal, ¿eh? Ya se los digo yo. Ahí vamos a poner un montón de cataratas y se va a llamar Cataratas Paraíso. Y vamos a hacer una mini casa que sea parecida a la del viejito de O. ¿Cómo la ven? ¿Eh? ¿Así? ¿Por qué sí? Porque ya está. Pero después, porque ahora mismo no. Estamos investigando el área. Oh, yeah. Vamos a comer un poco. Les digo, es que no sé por qué me siento de una manera muy fuerte, muy poderoso. No sé qué tomé o qué comí, chicos. Creo que es como la vez que me puse super ultra mega loco cuando estaba jugando los Juegos del Hambre, ¿se acuerdan? El loco mode on. Hasta voy a dejar el video hasta el final para que... No, no, no. Vamos a dejar un cuadrito aquí justamente ahora para que puedan ir a ver a Fire Sword loco mode on. Y es que me puse como un maldito loco, como un psicópata, hijo de toda su pinche... Y me puse muy loco en ese maldito capítulo, justamente como ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de que de repente te pongas como loco? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que les pase este tipo de acontecimientos de que están a tope de power, relucientes, o más bien desbordantes de energía? Pues es lo que me está pasando justo ahora, y no sé muy bien el por qué, o el cuál, o por dónde. Esto solamente me pasa cuando estoy muy feliz, seguramente es por eso, pero no tengo ni la más mínima idea. Yo siempre estoy feliz la mayoría de las veces, vamos, claro, cuando no me hacen enojar. Yo nunca me enojo, la verdad, pero bueno, el chiste es eso, que yo siempre estoy feliz y... Este tipo de cosas casi nunca me pasan, realmente. No sé. Vamos a coger un poquito más. Mira, vamos a poner, para ahorrarnos más espacio, llevamos un enderpearl con nosotros. Es que esto es hermoso, tío. Tío Macho, tío Macho. Por cierto, que también quiero hacer en esta serie la granja de Endermans. La granja de Endermans. Padre Sword. Eres un burro. No, la granja de Endermans es bastante difícil. Bueno, no es difícil, sino que es complicada porque es bastante larga. Necesita un montón de suministros, pero una vez que derrotemos al dragón, podemos hacer la granja de Endermans. Es muy genial, la verdad. Te da un montón de experiencia, te da un montón de Enderpearls gratis, para, sí, infinitas, obviamente, también. Y es genial, la vamos a hacer un día de estos, tía. Mira, ve, esa es la montaña que les decía. La montaña, flotante. Vamos a hacer... Hostia, aquí no es. Ah, no, sí es.
Es como la montaña que está prácticamente flotando. Vamos a hacer un templo, pero del otro lado. Mira, vamos a ir a verlo de una vez, para que puedan ver. Hoy es un día bastante agradable, se los digo, chicos. No sé por qué, la razón o circunstancia. Pues el día de hoy me he levantado muy bien. He dicho, vamos a grabar Minecraft Extremo. En Minecraft Extremo no estuve tan loco, ¿eh? Es el episodio que van a ver, que vieron más bien el día lunes. Ya lo estoy grabando previamente. Pues bueno, ese episodio ya lo vieron el día lunes. Y no estaba tan loco justo como ahora. No sé, de repente me dio esa sensación rectal. ¿Ustedes saben qué es una sensación rectal, chicos? Pues bueno, es cuando, no sé, de alguna u otra manera, sí, cuando pues tus pompas, ¿sabes? Se ponen en tensión de alguna u otra manera. No sé por qué estoy hablando de esto, pero es importante, chicos, que ustedes lo sepan para que se protejan ante todo. Pero bueno, el chiste de esto es que pues te pones muy, muy a loco, muy alocado, muy energizado, ¿sabes? No sé muy bien por qué, pero es una tensión muy rara. Bueno, mejor no digo nada. Pero bueno, aquí vamos a hacer un templo en la parte de arriba. Le vamos a poner el templo de... Vamos a poner algo muy mexicano, algo así como el templo de Tenochtitlan, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Templo de Tenochtitlan, o templo maya, por ejemplo, también. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Estoy muy loco. Pero bueno, chicos, no sé. A mí me ha servido de mucho el día de hoy. Estoy muy tonto, estoy muy alocado. Muy feliz, por sobre todo, chicos. Por cierto, chicos, que ya estoy... Joder, que ya me estoy trabando las palabras y todo eso. Pero bueno, el chiste de todo esto, lo que venía diciendo, chicos, que ya pronto, próximamente, tendremos reviews de mods. El primero de todos seguramente será Too Many Items para 1.8. Sí, ya está por fin el Too Many Items. Hace un montón de tiempo que no lo usaba, porque realmente siempre lo usaba en los mundos creativos, en mundos planos, y realmente no construía absolutamente nada. Pero nos va a venir bastante bien para las reviews, para poder mostrar los objetos rápidamente, ¿no? Y poco más, que ya me estoy ahogando y todo. Así que pues bueno, chicos, vamos a dejar el episodio por aquí. Hemos estado explorando un montón, hemos encontrado Spirit, hemos encontrado un Ender Pearl. Les he mostrado más o menos todo lo que hemos hecho, un pequeño resumen de todo lo de la serie. Ya próximamente voy a seguir construyendo el túnel este de cristal para poder ir a visitar el templo submarino. Y poco más, chicos, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado, denle like, comenten, síganme en Twitter y Facebook. Y poco más, eso es todo por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Bye!